Y bien amigos, ya esto en la Argentina no se verá. No se tendrá que ver más. Si Vélez fue ajusticiado por la pirotecnia y las bengalas, esta escenografía en la Argentina ya no se tendría que ver más. O si se ven, seguramente los clubes serán castigados. Sube Cotó. Van der Vaart. Ataca por este lado que le gusta. Allí va el centro. Va. Bueno, es prolijo en esta. Atención, ahí está el gol. ¡Viene! No lo vio picando por adentro. Cuando intentó cruzarla ya había muchas piernas que iban a obstruir ese pase. Sube Cotó. Se equivoca. Directo, voltearlo. Eso es lo que busca, que se sabe, tener un hombre encima permanentemente. El apoyo, no pudo continuar con la jugada, pero atención que está rápido. Pelotazo del zurdo. ¡Ah! Saque de arco. ¿A quién le dijo tocar? Galás. Se avivó y anticipó por allí. ¡Pégale el arco! Señoras y señores. Hay tiro libre, señores. Van der Vaart. La tocaba mal. Baja la bandera, línea, ahí está para el gol, ahí está. La regaló, juega muy parado, demasiado. Y así. Así no. Van der Vaart. La regaló. Juega muy parado. Demasiado. Se va a terminar, señores, el primer tiempo. Han andado golosos, sedientos, pero sin puntería. El equipo descansa. Cuando quiere, ataca. Y por ahora no convierte. La orden, segundo tiempo en marcha. Recién mostraba la gráfica la cantidad de pases de unos y de otros, y esto marca el potencial, la riqueza que tiene para controlar, para hacer posesión del balón. Epa, Alta, con el brazo arriba. Con el codo, ¿no fue? ¡Qué potencia tienen los dos! ¡Lanzados! ¡Son temibles! Apuró.
Hay falta, otra más. Se equivoca en el pase. Así no. Habilitado, ahí está. ¡Gol! 1-0. Anticipa. El cambio de frente es bueno. Se tocaba de primera, se iba hasta el fondo. ¿Cuánto más pregunta? 30 minutos. Señoras y señores, aquí se viene, señores, atención. Cosón. A su equipo. Mayor. La verdad que jugó un partido como para decirle 10 puntos, tome. La verdad, técnico, lo felicito. Anuló un jugador peligroso que se bastó ahora para complementar allí en el fondo. Corre a todo el mundo. Eso es lo que busca, que se sabe tener un hombre encima. Va a terminar el partido. El árbitro se frena, señoras y señores. Y bien, amigos, estaremos cerrando enseguida lo que ha sido esta larga transmisión que comenzamos desde temprano en las afueras del estadio. Un lujo realmente el que hemos compartido junto a nuestros compañeros.